resulta una tragedia para la economía guerrerense que en este puente del 20 de noviembre muchos cancelen o decidan no venir aquí a Acapulco por el problema de la violencia. Y sería un gravísimo mensaje que cancelaran sus vacaciones para diciembre, que es la gran derrama, que nos permite aguantar hasta la otra temporada de Semana Santa. Por eso yo he hecho un llamado, y lo sigo haciendo, lo reitero, para que no se destruya la economía de Guerrero. Quien quiera a Guerrero no puede apostarle a la violencia. Yo entiendo el dolor, entiendo el sufrimiento, el drama en el que están viviendo los familiares de los jóvenes desaparecidos. Pero no se vale que al amparo de este dolor, de una petición justa formulada a las autoridades, se realicen acciones de violencia y vandalismo. Eso no ayuda a Guerrero. Por eso yo invito al diálogo en un gobierno de puertas abiertas para que resolvamos todas las peticiones que los movimientos sociales tengan, porque aparte de acompañar en su dolor y en la exigencia para que se presente con vida a los muchachos desaparecidos, el nuevo gobierno de Guerrero acompaña y coadyuva también para eso. Pero yo insisto y reitero, y lo hago de verdad hasta con desesperación, y le pido a ustedes, amigos, amigas de los medios, compañeras, compañeros, que nos ayuden para que promovamos la cultura de la paz y la armonía en el estado de Guerrero, la gobernabilidad democrática,